Muy buenas noches, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Rituales que puedes hacer los martes y viernes, y yo te aconsejo siempre por la noche. Aquí tengo lentejas, aquí tengo arroz, aquí tengo clavo de olor, cosas que tienes en casa tú y tú. Un frasco con tapa, un frasco de vidrio, tres monedas independientemente de la cantidad, tres velas amarillas, las cuales vamos a encender con cerilla. Vamos a empezar este ritual para pedir un deseo y obviamente para que se cumpla. Bien, una vez que hemos encendido las tres velas, vamos a hacer un triángulo. Y vamos a agarrar nuestro frasco y lo vamos a destapar. Vamos a colocar el frasco que va a servir para que nuestras energías, las de estas manos, las tuyas, nuestra palabra y nuestra mente, carguen todo este ambiente y todo esto que vamos a trabajar hoy. La lenteja, la de la abundancia, el arroz, la de la abundancia y la prosperidad, cosas que se tiran en matrimonios, cosas que se usan en celebraciones de Año Nuevo, el clavo de olor que afianzará, asegurará el éxito de todo esto y las tres monedas. Bien, vamos a pasar por las tres monedas por las tres velas. Las vamos a dar círculos sobre el frasco, círculos. Y en estos círculos vamos a pedir ese deseo que queremos que se cumpla mentalmente, sin miedo, lo que queremos que se cumpla, girando, ¿eh? Girando, 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 que se cumpla porque yo quiero, que se cumpla porque lo necesito, que se cumpla porque lo deseo. Al-Hadi, las tres monedas. Esa será la cama del pedido que vamos a hacer aquí. Vamos a escribir con lápiz, siempre con lápiz esto, ¿va? No colores, ni lapiceros, ni ningún lápiz, carboncillo. Voy a escribirlo aquí, el deseo que quiero. No le voy a mostrar lo que he pedido, pero ahí está. Doblado siempre en tres partes, o en las que nos alcance. Alcanzan solo tres. Tampoco vamos a sacrificar el papel doblándolo tanto. A la hora de empezar a dar círculos de esta forma, como el reloj, que vaya a toda prisa. Hay algunas que son contra el reloj. Esta es como el reloj, girando por el frasco. Por eso es un frasco de círculo, ¿eh? Y estas son los tres puntos cardinales que quiero yo trabajar. ¿Por qué trabajo con estas velas amarillas? Porque se tienen que acabar. Y si pongo grandes, pues me voy a tirar horas de horas y hay que estar pendiente siempre de las velas. Cuidado con las velas. Pedido hecho. Pedido que quiero que se cumpla. Y lo voy a asegurar con el clavo de olor. No me importa la cantidad de clavo de olor que salga. Que tengamos lo mismo, que se cumpla, y giramos alrededor y queremos que se cumpla, que es clave. Lo mismo haremos con la lenteja, giramos pensando en esto que queremos que se cumpla, ¿ok? Vean cómo se consumen las velas. Lo ideal es hacerlo con velas de este tipo para que se puedan consumir. Y añadimos las lentejas y nos vamos con el arrocito. Solo un puñado, no necesitamos más. Y lo vamos a ofrecer para que este pedido se cumpla, para que este deseo que estamos pidiendo se cumpla. Con lentejas, clavo de olor, arroz, las velas amarillas, las tres monedas, tu deseo y el frasco. Una vez que hemos logrado
cargar de energía, pensar, visualizar lo que queremos, lo que necesitamos en este ritual. La idea es visualizar. Nosotros lo vamos a introducir, el arroz, y simplemente vamos a cerrar nuestro frasco, pero vamos a cerrarlo y vamos a hacerle una cruz con la vela. Esta que está más líquida, no, mejor esta, no me vaya a quemar. Vamos a sellar, pero en forma de cruz, nuestro frasco, y así lo vamos a esconder. Lo vamos a esconder en un lugar donde nadie lo pueda ver, ni lo pueda tocar. Obviamente nadie puede tocar. Nuestros rituales son personales, únicos e intransferibles. Así que nos vamos a dejarla cargando con nuestras manos, con nuestra mente, porque ya hemos terminado de visualizar el pedido y ahora lo que nos queda es esperar que el deseo se cumpla. Una vez que haya, sacamos las monedas y las usamos. El resto lo guardamos como un amuleto. Hasta pronto. Buena suerte.